en este canal. No sé dónde ponerlos, los voy a poner aquí porque vengo manejando. ¿Cómo están? El día de hoy, ojalá que se la estén pasando mejor que yo. Hoy es... ¿qué día es hoy? Hoy es 12 de octubre, es viernes. Y les voy a contar lo que me ha estado pasando estos días. Por eso casi no me he metido mucho a ver videos de ustedes. No es que no los estoy apoyando aquí en YouTube, pero es que estoy un poquito ocupada con mis babies porque se me enfermaron. Y no les dio la gripe ni nada de eso. Lo que les dio fue como un virus en el estómago y tenían diarrea y vómito. Primero empezó con Matías y Matías yo no lo miraba como que estaba enfermo porque ustedes saben, los niños, los babies siempre como que tiran leche después que comen. Entonces él estaba, le di su biberón un día, hace como dos días le di su biberón y estaba acostado en la cama con la barba y de repente vomitó. Y dice la barba, oh, se vomitó, pero no habíamos dicho como que, oh, está enfermo, nada de eso. Después se durmió como por dos horas, se levantó y le volvimos a dar el bibi y otra vez se vomitó. Y entonces ahí cuando le dio diarrea, so yo ahí nomás, como él está bien chiquito, me da mucho miedo a mí y ahí nomás lo llevé a la emergencia. Y le dieron medicamento para los vómitos, le dieron como una pastillita y le quitó el vómito ahí nomás. Entonces yo creo que ya estamos bien. Entonces ayer la barba empezó que, oh, me duele la panza, tengo diarrea, y se vomitó. Y cuando él se vomitó, también se vomitó la Isla. Entonces la Isla pasó todo el día de ayer vomitando, 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 hasta que ya en la noche que ya acosté a Matías, me la llevé a la emergencia y tiene lo mismo, le dieron el mismo medicamento, pero lo bueno que esta doctora me dio como una prescription con extras, o si le da otra vez, solo le doy la pastillita y ya se le quita el vómito. Pero sí, so la barba, la Isla, hoy eso estaba en el hospital. Y me llama la barba que la Kaeli también se estaba vomitando. Entonces yo le dije a la doctora y me dio extra de las pastillitas para que no tenga que volver a ir a la emergencia porque estaba súper, súper llena esa emergencia. Estuvimos ahí como unas 4 horas. Entonces sí, y ahorita voy para la tienda a agarrarle sus prescription, pero no voy a ir a la, voy a ir a la Walmart porque aquí... Y voy a ir a agarrar sus prescription y les voy a comprar unos Gatorades, les voy a comprar unas sopitas, cosas así que pueden comer cuando tienen el vómito para que se mejoren, para que no sea tan fuerte en sus pancitas. Y le estoy pidiendo mucho, mucho a Dios para que yo no me pueda enfermar, que yo no me enferme, porque ahorita me está, como que me está doliendo un poquito la panza y no me siento bien. Entonces, chonguitos, chonguitos, que yo no me quiero enfermar. Yo siempre me digo, cuando se me enferman a mí mis niñas, yo siempre digo, no me voy a enfermar, no me puedo enfermar, no me puedo enfermar. Porque para nosotros las madres se nos hace un poquito más difícil, porque ¿quién nos cuida a nosotros? Mi esposo se va a trabajar, yo me tengo que quedar con las niñas y cuidándolas y... You know, tengo que darles de comer, tengo que verlas y todo eso. Entonces yo no puedo irme y echarme en la cama así como los esposos se pueden ir a echar. O no puedo ser una big baby y estar, ay no, no puedo, no puedo, tengo que reposar. Pero no, so, yo estoy cruzando mis deditos y orándole al Señor que no me enferme. Yo soy fuerte y yo sé que yo no me voy a enfermar. Pero si ahorita voy para la tienda a comprar sus cosas, ahorita acabo de dejar todas las puertas abiertas. Voy a llegar a limpiar con cloro para que se mate esa infección y ya no tengamos que ver nada con ella, porque yo no quiero que esa infección esté en mi casa. Pero sí, vámonos a la tienda, my friends. Bye. Ok, familia Spanglish, ya regresé a mi casa. Miren qué fea me veo. Pero ya regresé a mi casa.
de la Walmart y ahorita me voy a comer una de estas porque no tengo, mira, ahí viene la isla. What's wrong? My belly hurts. Your belly hurts. Dice que le duele su pancita. ¿Dónde te duele? Oh, you saw, you have a fever. Tiene calentura. Okay. Go get a popsicle so you can have a popsicle. Oh my god. Odio cuando se enferman los niños. ¿Por qué se tienen que enfermar? Pero anyways, aquí estoy, me voy a comer una paleta, pero les quería enseñar estas cositas que compré en la Walmart porque tenía que esperar para el medicamento. Y compré estas mascarillas para mis ojitos, para debajo de mis ojos. Y son Rose Gold Gel Mask. Y dice que son 4 piezas y dice que hace skin tightening and complexion and brightening. Y después esta me interesó mucho porque es una mascarilla para el cuello, porque nosotros también nos maquillamos el cuello, pero siempre se nos olvida como cuidar esta área de la cara. Entonces esta me interesó mucho y la compré. Y esta se llama Intensive Neck and Decollagen Mask. Se los vamos a probar cuando nos sentamos mejor. Pobrecita. La Pita es la única que no se ha vomitado. Tatiana no está aquí, Ana está en la casa de mi mamá. Se quedó ya la semana, entonces ella no está aquí, pero miren la Pita. Pita, ¿cómo te sientes? My stomach hurts. Le duele la panza, está como yo. Pinche virus. ¿Verdad, Pita? I don't want to get sick on my birthday. No, that's far away from now.